escritura, hermano, se encuentra en Romanos 3, a los que tenemos la Biblia, Romanos 3, 23, dice: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Hermanos, estábamos muertos en nuestros delitos y pecamos, pero gracias a la misericordia de Dios, ¿verdad?, que Él tuvo con cada uno de nosotros, pues tenemos vida, hermanos. Tenemos vida porque lo estamos conociendo a Él. Porque día con día, ¿verdad?, a través de la oración, nos sentimos vivos. Nos sentimos que estamos hablando con nuestro Dios de las maravillas que el Señor está haciendo con cada uno de nosotros. ¿Verdad? Dice: por cuanto todos pecaron. Todos, hermanos, absolutamente todos, estábamos destituidos de la gloria de Dios. ¿Verdad? Pero Dios ha sido bueno, hermanos. Dios ha sido bueno, que como ahorita lo expresaba nuestro hermano Antonio, Él ocupando el lugar, hermanos, que a nosotros nos correspondía, como pecadores que somos. Porque aunque estamos en los caminos de Dios, hermanos, aún así cometemos pecados. No podemos decir que estamos exentos de no pecar, hermanos, porque sería mentir. Somos pecadores por naturaleza. Pero gracias a la misericordia de Dios, hermanos, gracias a que Él fue al Padre y le dijo: Señor, yo ocupo el lugar de ellos porque los amo. ¿Cuántos de aquí, hermanos, saben que Dios los ama? Amén. ¿Cuántos de aquí saben que el Señor Jesucristo pagó un precio por cada uno de nosotros? ¿Verdad? Que aún, hermanos, como nos encontrábamos en la situación en la que nos encontrábamos, hermanos, el Señor nos sacó del lodo cenagoso donde nos encontrábamos. ¿Verdad? Algunos tenemos toda clase de testimonios. ¿Cómo el Señor un día nos alcanzó, hermanos? ¿Cómo el Señor un día, verdad, nos dio otra oportunidad? Y es por eso que estamos aquí. Tal vez ustedes, jóvenes, no lo comprendan de la misma manera por la juventud que tienen. Pero tal vez cuando sean un poco más mayores lo van a comprender. ¿Verdad? Le van a dar gracias a Dios por lo que el Señor ha hecho en sus vidas. Y qué bueno que el Señor nos ha dado una nueva vida, hermano. Que tenemos una nueva identidad, ¿verdad? Antes, en cierta forma, pues, el enemigo nos tenía esclavizados. Vivíamos una vida conforme a la manera que nosotros pensábamos que estaba bien, hermano. Estábamos siendo destituidos de la gloria de Dios. Pero el Señor, en su bondad, ¿verdad?, en su infinita misericordia, nos está dando otra oportunidad. Y aún así, hermanos, aún cuando muchas de las veces no queremos nada con el Señor, aún así Dios te da la oportunidad, joven. Y tú estás aquí, no es casualidad, es porque Dios así lo quiso, hermanos. Esa fue la voluntad de Dios, que tú estuvieras aquí. El fútbol es bonito, hermanos, no lo voy a negar, a mí siempre me ha gustado. Pero ¿sabes qué? Es más bonito cuando tú escuchas la palabra de Dios y la retienes en tu corazón, la pones por obra, le das gracias a Dios de todo lo que el Señor ha hecho contigo. Amén. Que aún siendo joven tienes la vida por delante, ¿verdad? Y aún como nos encontramos, hermanos, que ya estamos un poco mayores, aún así, hermanos, le damos gracias a Dios por lo que el Señor ha hecho en nuestra vida. No podemos decir que somos los mismos, hermanos, porque el Señor está habitando nuestro corazón. Estábamos muertos, ¿verdad? Ya no había esperanza para nosotros, hermanos. Pero el Señor siendo tan, tan bueno, hermanos, ¿verdad?, derramando su sangre en esa cruz del Calvario. Yo no sé cuántos de ustedes vieron la película La Pasión del Cristo, hermanos. Eso no es nada para lo que el Señor Jesucristo sufrió por cada uno de nosotros. Los que la vimos, pues pudimos ver el sufrimiento que, en cierta forma, ese actor estaba representando, hermano. Pero déjenme decirlo, ¿verdad?, decirle que el Señor lo vivió en carne propia, hermano. Porque tuvo que humanizarse, hermano, para poder habitar entre nosotros. Para poder mostrar quién era y quién es y quién sigue siendo, hermano. ¿Verdad? Y aún así, hermanos, pues a veces nos cuesta trabajo
ser agradecidos con Dios, ¿verdad? A veces nos quejamos por cualquier cosa. Cuando hay personas, hermanos, como decíamos ahorita, hay personas que están ahorita hospitalizadas, hay personas que ya ahora quizás sea el último día que vivan aquí en la tierra. Dale gracias a Dios, hermanos, si tú amaneciste. Dale gracias a Dios si tú tienes vida. Dale gracias a Dios si el Señor te alcanzó. Déjame decirte que una vez que tú mueres y no aceptaste a Cristo en tu corazón, tú no vas a ir a la gloria, hermano. Tú no vas a estar en la presencia de Dios, en el reino de Dios, vas a estar en la presencia de Dios, porque todos vamos a ser juzgados, hermano. Dice, por cuanto todos pecaron, estábamos destituidos, hermano. ¿Verdad? Pero el Señor, siendo bueno, hermano, pagó lo que a ti y a mí nos correspondía pagar, ocupando el lugar que a nosotros como pecadores nos correspondía, ¿verdad?, ocupar. Y aún así, hermanos, pues, a veces nos cuesta trabajo agradecerle a Dios, hermanos. ¿Verdad? ¿Cuántas veces nos levantamos, hermanos, y no le damos gracias al Señor por el día que nos está dando? Se nos olvida, hermanos. Se nos olvida que está siendo bueno Dios contigo, conmigo. Si tú respiras, ¿por quién crees que tú estás respirando? Estás respirando porque el Señor te está dando ese aliento. Amén. Pero ¿sabes qué? Dios quiere tener una relación contigo. Dios no quiere destituirte de la gloria de Él. Él quiere que pertenezcas al reino que Él tiene preparado para ti. Él quiere que tú pertenezcas y que estés en la morada que Él te está preparando. ¿Cuántos de aquí sabemos que Dios nos está preparando una morada, hermanos? Amén. Una morada, hermanos, que no se compara con la tierra, hermanos. Es mucho más hermoso. No lo hemos visto, pero creemos en lo que el Señor nos dice. ¿Verdad? Creemos que Dios lo va a hacer porque Dios no es un Dios que miente, hermanos. Dios es un Dios todopoderoso. Dios es un Dios que no tiene límite en misericordia, hermanos. Estábamos viviendo una vida totalmente equivocada, totalmente errónea, ¿verdad? Y tristemente, hermanos, así hay muchas personas que están viviendo ahorita. Están viviendo una vida equivocada, hermanos. Tristemente están siendo destituidos de la gloria de Dios. Pero ¿sabes qué? Déjame decirte que Dios no quiere eso para ti. A veces, porque estamos jóvenes, ¿verdad? Bueno, los jóvenes pueden decir, pues yo le sirvo a Dios más adelante ahorita. Quiero seguir dándole vuelo a Lilacha, ¿verdad? Como decimos. Pero hermano, ¿quién te garantiza que vivas el día de mañana? Nadie nos garantiza nada, hermanos. ¿Sabes quién sí te garantiza? Dios. Dios es el único que te garantiza una vida eterna. Dios es el único que te garantiza que te perdona tus pecados. ¿Por qué no darle gracias, hermanos? ¿Por qué no ser agradecidos con Dios? Y estamos viviendo gracias al infinito misericordia de Dios. Amén. Dice la palabra de Dios, ¿verdad? Y en 2 Corintios 5, 17. De modo que el que está en Cristo, nueva criatura es. Ahora que estamos en Cristo, hermanos, ya pasamos de muerte a vida. Ya no estamos muertos espiritualmente. Estamos viviendo una vida diferente. Amén. Porque Dios nos compró con su sangre preciosa. Porque Dios está haciendo, hizo un cambio y lo sigue haciendo. Que es de su palabra que es lo que empieza a terminar. Él aún no ha terminado contigo, él aún no ha terminado conmigo. Sigue trabajando día a día con cada uno de nosotros. Más que sabes qué, hermano, déjame decirte que a veces no le damos la oportunidad a Dios. A veces le cerramos la puerta de nuestro corazón o endurecemos nuestro corazón y no dejamos que Dios obre nuestra vida. Y estamos perdiendo el tiempo, hermanos. Déjame decirte que Cristo viene pronto. Cristo viene pronto y si tú no estás preparado, aquí te vas a quedar. Pero ¿sabes qué? No es el plan ni el propósito de Dios. Dios no, nos creó con el propósito de que viviéramos para siempre con Él, hermanos. Solamente que a veces no es lo que nosotros queremos, hermanos. Nosotros queremos seguir, en cierta forma, seguir viviendo una vida de acuerdo a como nosotros pensamos. Amén. Dios ha escrito su palabra, hermanos. Su palabra está aquí. Pero Él quiere
quiere que tú hagas su voluntad. Y la voluntad de Él es que tú permanezcas con Él. La voluntad de Él no es que tú mueras espiritualmente. Sabemos que todos vamos a morir algún día, hermano. Pero ¿cómo quieres morir tú? Con la seguridad de que si mueres vas a una eternidad con Cristo. Eso es bueno. Pero ¿qué si no tienes la seguridad, hermano? ¿Qué si no tienes tu vida asegurada con el Señor y mueres? Porque es cierto, hermano, nadie nos va a garantizar nada, nadie. Tristemente el día de hoy es de nosotros, ¿verdad? El día de mañana a lo mejor ya no lo vamos a tener. Y ya has preguntado, ¿a dónde irás si quedas destituido de la gloria de Dios? Amén. Dios nos está dando oportunidades, hermano. No despreciemos el amor de Dios porque a lo mejor mañana no tenemos la oportunidad. Yo creo que todos los que estamos aquí, nadie quiere ser destituido de la gloria de Dios, ¿ah? Gloria a Dios. Todos queremos ir a una eternidad con Cristo. No creo que nadie de aquí quiera ir a otro lugar, ¿verdad? Queremos ir con el Señor, queremos permanecer con Él. Queremos reinar con Él, hermano. Porque es el propósito de Dios. Dios no te creó, hermano, porque estaba aburrido. Dios te creó con el propósito de que tú lo alabaras, de que tú lo adoraras, de que tú lo bendijeras, de que tú lo exaltaras, de que tú vivieras una vida conforme a la voluntad de Dios. Pero ¿sabes qué, hermano? Déjame decirte que Dios no quiere corazones que lo amen a fuerza. A Dios se le ama, hermano, porque se le está agradecido. A Dios se le ama porque ha cambiado nuestra vida. Se le ama porque es Dios. ¿Eh? Es Dios, hermano. Y aún así, hermanos, siendo Dios, Él no entra a tu corazón si tú no lo dejas entrar. Dios es un caballero, hermano. Dios es un caballero, hermano. Si no va a entrar a tu corazón si tú no lo dejas entrar. Pero ¿sabes qué? Déjame decirte que una mala decisión te va a llevar a una mala consecuencia. Dios te está invitando esta tarde a que tú lo aceptes, a que tú pertenezcas al reino que Él tiene para ti. Pero ¿sabes qué? Él no puede decidir por ti. Dios nos ha dado, hermanos, el libre albedrío para que nosotros decidamos qué está bien y qué está mal. ¿Verdad? Ya no somos unos niños, ya decidimos por nosotros mismos. Nadie va a decidir por ti, hermano, porque nadie puede salvarte. Solamente Dios puede salvarte, hermano. La salvación es individual. Tú tienes que cuidar tu salvación. Yo tengo que cuidar mi salvación porque la puedo perder. Dice el apóstol Pablo, cuida tu salvación con temor y temblor. Día a día, hermanos, tenemos que estar cuidando nuestra salvación porque sabemos que tenemos un enemigo. Déjame decirte que ese enemigo que tenemos es poderoso, hermanos. No es más que Dios. Pero ¿sabes qué dice la palabra de Dios? Que Él viene a matar, a hurtar y a destruir.